amigos y amigas de La Olla, Sazón Pública de Guaynatambo, de la Red de la Diversidad, este espacio para profundizar distintas temáticas, para conversar sobre ellas, para colocar elementos en el debate. Como solemos decir siempre aquí en La Olla, Sazón Pública, colocamos sazones, sazones que vienen desde distintas voces, desde distintas experiencias, desde distintas reflexiones, pero no colocamos verdades únicas, lo que colocamos es aportes para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones y ojalá actuemos en coherencia con nuestras propias posiciones. Hoy, como siempre en La Olla Sazón Pública, nos abrimos al diálogo, a un diálogo sobre lo que está sucediendo en el mundo, en el planeta, y a partir de eso las necesidades de posibles rutas, caminos, trayectorias alternativas que nos lleven a superar esa normalidad que posiblemente nos ha llevado a estas múltiples crisis, a este escenario tan complicado en el planeta entero. Para ello, como siempre, tenemos invitados, invitadas en esta conversación. Y hoy, con una amiga que tiene ya una presencia sostenida en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, como es María Estela Svampa, desde la Argentina, alguien de una militancia de largos años en luchas ecoterritoriales, pero que también desde otros campos ha participado, ha actuado en la generación de muchas de estas alternativas, como decimos militantemente, y que también tiene una dimensión de la escritura en la literatura, de la cual algún rato también me encantaría hablar en uno de estos espacios de la Red de la Diversidad. María Estela, bienvenido a la área Sazón Pública, bienvenida a Bolivia, a Guaynatambo, a la Red de la Diversidad. Bueno, muchas gracias, Mario. Buenos días a todos y a todas, a la Red de la Diversidad, a Guaynatambo y a todos los amigos y amigas bolivianos que nos están siguiendo. María Estela, tú eres parte de el grupo promotor que inició lo que se llama el Pacto Económico, Social, Ecológico e Intercultural para América Latina, el Pacto Ecosocial, como también se le llama, del Sur, y una movilización hecha discurso y narrativa que intenta colocar el debate sobre estos temas en el continente. Cuéntanos un poco, ¿por qué sería importante plantearse un nuevo pacto de estas características en el continente y desde el continente al mundo? Bueno, en principio hay que decir que desde antes de la pandemia ya nuestras sociedades, el planeta mismo, estaba inserto en una encrucijada civilizatoria, puesto que, por un lado, ha habido un gran aumento de la desigualdad y es una concentración de la riqueza, algo que en América Latina se manifiesta con mucha gravedad. En segundo lugar, ha habido un movimiento de las placas tectónicas a nivel político que ha implicado una fuerte expansión de las extremas derechas y aquí, hay que decirlo claramente, tanto Brasil como Bolivia son una expresión de ello. Y en tercer lugar, por supuesto, atravesamos una crisis socioecológica sin precedentes, que podemos llamarle antropoceno, capitoloceno o terricidio, como le dicen los referentes mapuches aquí en Argentina. El caso es que atravesamos una suerte de colapso, ¿no? La palabra, el término colapso grafica sin duda esta situación, que la pandemia ha agravado, digamos, y ha acelerado. La pandemia del coronavirus, en ese sentido, nos insertó en un tiempo extraordinario y, como toda gran crisis, ha abierto a demandas ambivalentes y hasta contradictorias. Por un lado, demandas de transformación y demandas de cambio, pero por otro lado también demandas de orden y de llamado de retorno a la normalidad. Somos conscientes en esta línea de que, efectivamente, en esta situación extraordinaria entonces en la cual nos encontramos, los viejos y nuevos grupos de poder están pujando por colocar una agenda que implique un retorno a la normalidad que conlleve más desigualdades, más capitalismo del caos, una aceleración también del colapso ecológico, podríamos decir, de la mano de las falsas soluciones. Por eso, en esa línea, pensamos con un grupo de activistas, de organizaciones sociales de distintos países de América Latina, que era necesario dar una disputa, que estamos en tal encrucijada, en un momento en el cual se requiere
plantear otras agendas de cambio que apunten a una sociedad justa desde el punto de vista social y ambiental, a una sociedad resiliente, una sociedad solidaria. Más que nunca debemos dar esta disputa para plantear la posibilidad de otras alternativas, de otros horizontes societales. En esa línea no es que seamos lineales ni ingenuos, sabemos, insisto, que luchamos contra fuerzas muy poderosas, pero en nuestra América Latina hay una línea de acumulación de luchas muy vinculadas a los movimientos ecoterritoriales, a los movimientos campesinos, indígenas, a los movimientos feministas y a la fuerza que tiene también la juventud que lucha contra el cambio climático, que hace posible que busquemos dar visibilidad a las alternativas que se han estado gestando desde abajo. Es por eso que, primero desde Argentina, luego de una manera o desde una perspectiva más regional, hemos lanzado esta propuesta, cuyo nombre es Pacto Ecosocial e Intercultural desde el Sur, que lo que hace es retomar algunos conceptos y propuestas que se han elaborado desde abajo, conceptos como los de derecho a la naturaleza, buen vivir, post-extractivismo, soberanía alimentaria, autonomía o autodeterminación, ética del cuidado, agroecología, recorren, ¿no?, una serie de propuestas y alternativas que, a los cuales queremos darle visibilidad y disputar, insisto, en este momento de encrucijada civilizatoria. El pacto tiene 9 planteamientos, aparecen visiblemente. Como un horizonte indicativo, siempre insuficiente, siempre será incompleto y que necesita diálogos con otras propuestas. ¿Podrías resumirnos estos 9 planteamientos centrales que plantea esta propuesta del Pacto Ecosocial del Sur? Sí, claro. Si ustedes me permiten, yo voy a reformular de alguna manera para citar agendas fundamentales. El Pacto Ecosocial, que resumen esos 9 planteamientos, que como tú bien has dicho, es una propuesta abierta, un punto de partida para iniciar una conversación, en parte en relación a estas alternativas que se vienen gestando desde abajo. En esa línea yo diría, podemos hablar de 4 agendas fundamentales: la agenda de los cuidados, la agenda de la justicia social, la agenda de la transición socioecológica y la agenda de la autonomía y la democracia. Les presento muy brevemente cada uno de estos ejes o agendas fundamentales. En primer lugar, el paradigma de los cuidados, porque efectivamente somos conscientes que detrás de la crisis sanitaria que presenta el coronavirus hay un modelo productivo, un modelo de desarrollo claramente insustentable, que revela un vínculo destructivo con la naturaleza. Por ende, lo primero y principal es superar ese paradigma dualista, antropocéntrico. Necesitamos transformar la relación entre sociedad y naturaleza. Necesitamos abandonar ese paradigma que piensa o que concibe al ser humano como alguien externo o independiente de la naturaleza, lo cual, insisto, ha dado origen a un modelo de desarrollo insustentable y también a una concepción muy mecanicista de la ciencia y a una concepción productivista del desarrollo. Ante los límites naturales y los límites ecológicos del planeta, no es casual que nuestra mirada se pose en aquellos otros paradigmas relacionales que se han gestado desde los pueblos originarios y desde también las propuestas feministas y ecofeministas. La interdependencia, el cuidado, la complementariedad, la reciprocidad, ¿no?, son compromisos fundamentales, ¿no?, que vienen de la mano de una perspectiva relacional que coloca al cuidado y a la sostenibilidad de la vida en el centro de la escena. Si hablamos del cuidado, más bien hay que hablar en plural, de los cuidados, debemos apuntar a una dimensión integral del mismo. Hablamos de los cuidados cuando hacemos referencia a la invisibilización del trabajo de reproducción social que recae mayormente sobre las mujeres y sobre todo sobre las mujeres pobres. Y sin duda, una propuesta de pacto ecosocial e intercultural que
que se propone articular justicia étnica con justicia también de género, debe apuntar a una distribución igualitaria de las tareas de cuidado, ¿no? Y sobre todo apuntar a un rol mayor del Estado en la protección social del cuidado visto como un derecho. En segundo lugar, no solo hablamos de los cuidados en relación a la reproducción social, sino también a los cuidados del territorio, a los cuidados de los ecosistemas, al cuidado o a las prácticas de cuidado en la agricultura, al cuidado de los ciclos de la vida. Esto que está tan presente, por ejemplo, en la dinámica de los pueblos originarios y de los feminismos populares en las luchas anti-extractivistas que se dan en América Latina. Y por último, cuando hablamos de cuidados, hablamos sin duda también de los cuidados de la salud, la educación, el trabajo, el hábitat, entre otros. En todo caso, el cuidado debe ser visto como un derecho fundamental, que exige un mayor involucramiento del Estado junto con las comunidades y también las empresas. En segundo lugar, hay una agenda social, una agenda muy ligada a las demandas de justicia redistributiva que hoy adquieren una urgencia, sin duda, que la coloca en el centro, ¿no?, de todas nuestras preocupaciones, porque no lo olvidemos, América Latina es la región más desigual del planeta. No lo olvidemos, durante la pandemia, tal como lo muestran los informes de Oxfam, que se han publicado hace apenas unas semanas, en América Latina, durante la pandemia, las élites económicas se han enriquecido aún más, se han enriquecido un 17% más, mientras que 52 millones de personas han caído en la pobreza. Necesitamos avanzar con medidas de urgencia para poder paliar estos niveles de desigualdad y de concentración de la riqueza, y para ello creemos que hay tres medidas básicas en las cuales avanzar. Una de ellas es, necesitamos avanzar en una renta básica o en un ingreso universal ciudadano, a partir del cual abandonemos las políticas de bonos o las políticas sociales focalizadas, que si bien han mitigado la pobreza en América Latina, no han servido para reducir la desigualdad. Es importante tener en cuenta que una renta básica o un ingreso universal ciudadano es algo que es acoplado del trabajo asalariado. Es un ingreso que tendría cualquier persona, hombre, mujer, por el solo hecho de existir, y que aseguraría un umbral suficiente para acceder a consumos básicos sin contraprestación alguna. Hoy en día eso se advierte como absolutamente necesario, sobre todo si tenemos en cuenta que en América Latina 6 de cada 10 personas viven en la informalidad y como tal no tienen acceso a un salario básico, por lo cual han sido muy, muy castigadas durante esta pandemia. Un ingreso básico o una renta básica ayudaría a reactivar la economía, sobre todo en sectores rurales y urbanos, sobre todo ligadas a estos sectores informales. Pero sin duda no podríamos llevar a cabo una reforma de este tipo a través del ingreso o la renta básica si no hiciéramos una reforma tributaria integral. Somos conscientes de que en América Latina el sistema fiscal es absolutamente regresivo, que pagan sobre todo los que menos tienen, y que los que tienen pagan muy poco o directamente no tributan. Hay en muy pocos países impuestos a, podríamos decir, a la propiedad, hay muy pocos impuestos a las ganancias. En algunos países ni siquiera existe un impuesto a la herencia, no hay un impuesto a la renta financiera. En todo ello debemos avanzar para, para ir, en todo caso, pensando en un sistema tributario equitativo que beneficie a los que menos tienen. Sin duda, estas dos medidas, insisto, renta básica y reforma tributaria integral, son necesarias. Durante el ciclo progresista en América Latina, lamentablemente, no se avanzó en la reforma tributaria, se confió que a través de las exportaciones masivas de commodities podría llegar a reducirse la desigualdad. En realidad se redujo la pobreza, pero insisto, al final del ciclo progresista en muchos países aumentó también la concentración de la riqueza. Con lo cual debemos avanzar sin duda en algo muy estructural, que es la reforma tributaria. Y por último, por supuesto, si hablamos de la agenda
de la agenda social, no hay que olvidar el tema de la deuda externa. Países como Ecuador, como Argentina, están muy agobiados por el peso de la deuda externa. No son pocos los organismos internacionales que están abogando por una suerte de jubileo de la deuda que implique una cancelación de la misma, lo cual sin duda sería interesante para poder avanzar a un orden, a un orden internacional más justo, más solidario, y para poder también de alguna manera reducir esa deuda ecológica y colonial que tienen los países más ricos en relación a los más pobres, suspender los pagos y cancelar las deudas externas de los países más pobres. En tercer lugar, y perdonen que sea un poquito extensa, el tercer eje o la tercera agenda tiene que ver con la transición socioecológica que debe ser integral. Nuestros países en América Latina están o son muy dependientes de los combustibles fósiles, muy dependientes de los monocultivos, de la deforestación. Necesitamos avanzar hacia sociedades, economías post-extractivistas. Necesitamos avanzar hacia una agenda energética que posibilite el abandono del paradigma de los combustibles fósiles y avance hacia energías limpias, hacia energías renovables, avance hacia un sistema energético también democrático, desconcentrado, y logra resolver uno de los problemas fundamentales en América Latina, que es la pobreza energética, en la cual están sumidos muchos, muchos de nuestros sectores populares. Sin duda ahí tenemos grandes temas para discutir, como el caso de Bolivia, Argentina y Chile, qué hacer con el litio y cómo abogar por una transición energética popular y no una transición corporativa que asegure, en ese caso, sin duda, que aseguraría sin duda una mayor concentración y una mayor desigualdad entre el norte y el sur. En esa línea también debemos abogar por la soberanía alimentaria, que es uno de los grandes emblemas de lucha de nuestros pueblos campesinos e indígenas, emblema o estandarte que vienen levantando hace más de 20 o 30 años y que implica tener en cuenta las formas de organización y producción de nuestras economías sociales, populares, de nuestras economías campesinas e indígenas, que implica poner también en el centro el paradigma agroecológico, sobre todo en un momento en el cual en América Latina no solo tenemos grandes problemas de desigualdades, sino también tenemos grandes desigualdades a nivel de distribución de la tierra, ¿no? Somos también la región del mundo más desigual en la distribución de la tierra y eso está ligado, sin duda, a la expansión del modelo de agronegocios, ¿no? Vinculado a la soya transgénica, vinculado a la palma aceitera y a los biocombustibles, pero sin duda sobre todo a la soya transgénica que ocupa países como, que ocupa la superficie de países como Brasil, Argentina, Paraguay y cada vez más Bolivia. El modelo de agronegocios concentra tierras, genera un paradigma de agricultura sin agricultores, utiliza agroquímicos o agrotóxicos que tienen graves consecuencias ambientales y no produce alimentos sino forrajes para animales. Debemos ir a un paradigma de soberanía alimentaria que asegure la producción local, una producción sana, ¿no? Y un comercio justo. Sin duda, el último tema, para no abundar demasiado, tiene que ver con una agenda democrática, con una agenda autonómica. Corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes que han sido muy invisibilizados en América Latina, sus experiencias comunitarias urbanas, rurales, en términos tanto económicos como políticos y culturales. Necesitamos en esa línea entonces reafirmar la autonomía y la sostenibilidad de las sociedades locales y para ello sin duda también necesitamos recuperar y fortalecer los espacios de información y comunicación desde la sociedad. Espacios plurales, espacios populares como este, deberían multiplicarse, porque hoy en día somos conscientes que los medios de comunicación en América Latina y en el mundo están en manos de las grandes corporaciones, ¿no? Así como también las plataformas digitales están en manos de las grandes corporaciones. Debemos, o para poder disputar los sentidos históricos de convivencia, debemos impulsar medios ciudadanos, medios plurales, desde la calle, en las plazas, desde los distintos espacios culturales.
Entonces, te sintetizo, y perdón por haber sido un poquito larga, cuatro grandes agendas, creo yo, sintetizan esas nueve propuestas. Una agenda ligada al paradigma de los cuidados, una agenda ligada a la justicia redistributiva, una agenda ligada a la transición socioecológica integral y una agenda ligada a la democracia y a las autonomías. Esa es la vía que creemos nosotros puede saldar las grandes deudas que pesan en nuestra historia, que son la deuda ecológica, la deuda de los cuidados, la deuda externa o la deuda eterna, como se le llama, la deuda social y la deuda del racismo, esa estructura de dominación que recorre nuestra historia y que está siempre presente, más que nunca hoy en día. Estas cuatro agendas, como denominas, que sintetizan lo que propone este pacto ecológico, social, económico e intercultural planteado desde América Latina, exige una capacidad de articulación de sujetos, de actores, de posibilidades de intervenciones en múltiples escalas, escenarios, territorios y posibilidades. ¿Cómo articula eso la propuesta del pacto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sujetos? ¿Cómo sucede luego en la capacidad de movilización, de materialidad e incidencia una propuesta como esta? Bueno, ahí hay que decir que efectivamente no es fácil, pero tengamos en cuenta, este no es una propuesta abstracta. Estamos retomando temas, experiencias, conceptos que han sido elaborados desde abajo. Con lo cual, el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur es una invitación a involucrarse, a dialogar, a proponer también distintas iniciativas a nivel local, a nivel nacional y también, ¿por qué no?, a nivel global. Yo soy consciente, Mario, que estamos en un momento muy particular en el cual hay una narrativa colapsista que nos habla de la inminencia del fin. Aquella frase de Jameson que decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo ha calado muy fuerte, muy hondo. Y mucha gente que piensa que no hay alternativas, ¿no? Que no hay alternativas a nivel global. Y, por otro lado, la segunda cuestión es que hay alternativas a nivel local, utopías concretas que están ligadas a la experiencia de diferentes movimientos y organizaciones sociales, campesinas, indígenas, ecoterritoriales, pero que efectivamente son el punto de partida para pensar también en otras escalas. Es eso lo que creemos está faltando, una propuesta que piense en una escala, digamos, que vaya de lo local a lo nacional y de lo nacional a lo global para poder combatir esas narrativas distópicas que dicen que no hay alternativa, pero que por otro lado superen también la escala local. En esa línea hemos estado promoviendo la propuesta del Pacto Ecosocial en distintos países de América Latina. A fines de junio hubo un lanzamiento a nivel regional latinoamericano que fue seguido con mucha gente. De hecho, en la página del sitio web han llegado muchísimas adhesiones y propuestas, más de 600 organizaciones de toda América Latina. Y lo que hemos estado haciendo en el último mes y medio es tratar de organizar propuestas a nivel nacional. Es así que ha habido, por ejemplo, en Argentina, un lanzamiento a nivel nacional, ha habido en Colombia y el 12 de agosto ha habido un lanzamiento a nivel nacional en Ecuador con una propuesta propia, ¿no? En Ecuador se elaboró, por ejemplo, una propuesta de 35 páginas desde el Parlamento de los Pueblos, la Minga, ¿no? Una Minga en la cual hay propuestas muy concretas de cómo intervenir en la agenda nacional para poder generar cambios reales en la situación. Y para esto han participado una gran cantidad de organizaciones sociales, indígenas, feministas, colectivos de jóvenes. En Argentina hemos estado también actuando a nivel concreto con determinadas propuestas. Hoy en día estamos promoviendo con un equipo pluriorganizativo y pluridisciplinario, también estamos tratando de cuestionar la propuesta del gobierno que quiere instalar megafactorías de cerdos a gran escala
algo que es gran, es instalar, traer el problema a casa, porque efectivamente la cría de animales a gran escala está muy ligada, ¿no?, a las pandemias, ¿no? Los estudios científicos han mostrado con claridad que los virus zoonóticos, es decir, aquellos virus que se engendran en esas granjas en las cuales hay hacinados animales, esos virus engendran grandes epidemias que pueden saltar también luego de los animales a la especie humana. Ya ha pasado con la gripe aviar, la gripe porcina, el COVID-19 no es una excepción. En todo caso, en Argentina estamos también impulsando una agenda de cambio. Hemos recibido el apoyo, por ejemplo, de la legislatura de la provincia de Mendoza, que ha declarado al Pacto Ecosocial del Sur como estratégico y busca apoyar sus propuestas. Es decir, en los diferentes países estamos alternando o estamos diversificando nuestras estrategias, ¿no?, para hacer ver que efectivamente hay otra agenda posible, hay otras alternativas y que por sobre todo no podemos volver a la normalidad, porque el retorno a la normalidad es un retorno a las falsas soluciones, que implicaría una consolidación de las desigualdades, una consolidación de más extractivismo, que insisto, implicaría una aceleración del colapso, ese colapso que queremos y creemos que además es posible evitar. Aristela, te agradezco un montón por los aportes, por la conversación, por el camino emprendido también por la gente que hace parte del Pacto Ecosocial del Sur. La invitación a que la gente se aproxime, www.pactoecosocialdelsur.com, la página web del Pacto, ahí podrá encontrar muchos de estos debates y otros aportes. Maristela, otra vez un gusto tenerte en La Olla Sazón Pública, en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad. Un abrazo grande, tus palabras de despedida y de cierre del programa. Sí, bueno, les quiero agradecer y mandar un abrazo muy grande a todos las y los bolivianos y recordarles que el Pacto Ecosocial del Sur es un pacto de resistencias, es un pacto con la vida, es un pacto con la naturaleza. Esa es la gran apuesta que queremos llevar a cabo. Muchas gracias.